Buenas tardes, gente, bienvenidos a su canal de video reacciones. Esta vez vamos a empezar con el capítulo número 9 de Hataraku Saibou Black, una serie en la cual ha estado recibiendo mucho apoyo en el canal, y a partir de la siguiente semana pienso todo este fin de semana ponerme al corriente para ya tener las reacciones así al día. También ya estoy organizando mi horario en la plataforma morada para reaccionar a animes como Black Clover. Voy a estar reaccionando a Black Clover desde el inicio. Vamos a decir las reacciones a Chunibyo. Vamos a reaccionar a Fairy Tail. A Pedido de Santiago. Vamos a reaccionar a Thundercats, la versión del 2011. También vamos a estar con Hanayone no Ippo, a petición de Loli's Life. Entonces, pues bueno, se va a venir un grandes cambios. Así que abajo en la descripción del video vas a encontrar el canal de Discord para que te unas a esta hermosa comunidad y estés al pendiente de mis horarios que se van a publicar en el Discord para el siguiente lunes, tanto de YouTube como de la plataforma morada. Así que ya, no la lío más. Empecemos con el capítulo. Vamos allá. Ok. El capítulo pasado se quedó con los leucocitos, sí, cierto, que no estaba por ningún lado. Es que neta que si le da algo como VIH o lupus, es como que ya ese cuerpo ya fuck up. Se finí. No nos va a durar mucho tiempo Hataraku Saibou Black, se va a morir. Se va a morir el men. Se va a morir el men. Oh, bueno, aunque también estoy pensando. O sea, también puede ser por inmadurez, tal vez. Que no hay leucocitos suficientemente maduros y a lo mejor van a empezar a desplegar los otros. Que nomás, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero son neutrófilos que tuvieron. No han madurado. Pero aún así fueron soltados al sistema por la ausencia de células blancas. De células de defensa, vaya. Es que. Ah, neta, Hataraku Saibou Black me está encantando. Y no me di cuenta, chicos. Hataraku Saibou, el normal, ya finalizó. Me sale como finalizado y nomás tuvo 8 capítulos. Entonces, también voy a terminar de reaccionar a él y. Y pues se nos fue. No sé si sea una pausa o realmente ya se finí, o sea, hasta ahí llegó la temporada 2 de Hataraku Saibou, es lo que no sé. O quizá fue un error haber sacado Black y Hataraku Saibou normal, o sea, a lo mejor el Black les está sacando mucha audiencia. Quién sabe, todo puede suceder. Calamidad, pie de atleta, esto se viene a una infección fúngica. Un pequeño honguito por ahí. Probablemente tiña capitis o tiña pedis. Bueno, no, más bien tiña pedis. Si es pediatra, es tiña pedis. Capitis es el de la caspa. Va a tener que tomar fulconazol o a lo mejor pomadas de isoconazol. Un ritual todas las mañanas. Oye, entendí la referencia. Entendí la referencia. ¿Ves? Les dije, tiñas. De la tiña. Tiñas. Les juro que yo no veo estos capítulos, se los juro, pero es que me sorprende que cuando empiezo a hacer mis teorías, ¡pum!, sale la respuesta. Y en este caso, en efecto, fueron tiñas. Fumar, el alcohol. Es que este men está... Ya, vais. No, este cuerpo. Se quedó estéril. Se quedó estéril. Su compa para animarlo. Ahora está al revés. Ahora él es el animado y el men es el decepcionado. Va a morir. Ese cuerpo va a morir.
Ah, el hígado también estaba hecho un caos. Cirrosis hepática, toda la, o hígado graso. Pero yo, por el antecedente que tiene de tomar mucho alcohol, yo ya diría que es una cirrosis hepática. Una cirrosis hepática, eso hace que la sangre no pueda estar limpia totalmente. No, no han visto ninguno. Uf. Exacto, la producción en la médula ósea. Luciendo tan sombría delante de nosotros. Es que este cuerpo ya... Adiós. Sayonara. No hay más novatos. Deshacernos del trabajo. Estudiante de honor. Es que también disminuye el... O sea, la médula ósea es la que produce tanto eritrocitos como leucocitos. Eso significa que si no hay tanto... O sea, así como no se decayó la producción de glóbulos blancos, decayó la producción de glóbulos rojos. Al mejor novato. Senpai. Yo te admiro mucho. Eres una celebridad. Me sorprende que lo sepas. Ese cuerpo va a valer. Y tú no sigas mintiéndoles. Y justo ahora que no hay glóbulos blancos, esto va a ser una masacre. Esto va a ser una masacre. Sin glóbulos blancos no va a haber quien los proteja. Y las bacterias siempre van por la hemólisis, siempre van a hacer una hemólisis para obtener los nutrientes. No sé por qué me huele a masacre esto. Espero equivocarme, pero me huele una masacre muy, muy, muy fea. Muy fea. Estoy totalmente bien, tampoco quieras quedar bien delante de ellos. Otro. Se les botó el oxígeno. Eso no tiene nada que ver conmigo. Pobrecito. Pobrecillo.
Y entregaron muy poquito. Y entregaron bien poquito. No, ahí es donde va a estar feo. Ahí es donde va a estar toda la tiña, no más poder. Va a estar todos los hongos ahí. Van a estar todos los hongos ahí. Toda la tiña va a estar ahí. Toda la tiña va a estar ahí. Toda la tiña va a estar ahí. Es lo que estoy. Un poco palio. Que lo haga el mismo. En nuestro primer día. Estoy en racha, no estás en racha. Y vas a llegar a una zona súper infectada. Súper infectada. Uf, se está repitiendo el patrón de los otros. Es muy insalubre, exactamente, va a estar lleno de hongos y lleno de bacterias. Sí, tenías pie atleta. Bueno, ahí está mal, no son bacterias, son hongos. La tiña es hongo, es un hongo. Ese sí está mal. Tiña pedis es un hongo. No son bacterias, esos son hongos. Tiña pedis, tiña curis, tiña capitis y tiña corporis. Bueno, yo recuerdo mis clases de micología y era tiña capitis, tiña pedis y tiña corporis. Pero bueno, quizá mi profe estaba un poco desactualizado. Puede ser, no lo juzgo. Estaban tan lejos. No está en ninguna parte. Pero los van a superar el número. No puede huir. Agua. Agua, medicamento, un lavado de pies. Ven, ahí sí estuvo bien de los hongos y del moho. Eso estuvo cerca, muy cerca. Entonces igual fue un tratamiento externo.
Sí, porque creo que también en la zona de allá arriba. Ajá, en los testículos y el cuero cabelludo. Pero es su trabajo, le voy a decir. Es su trabajo. Así como tú cumples con tu trabajo, ellos están cumpliendo con el suyo. Está en una racha de... Ah, ya perdí la compostura. Terminas cayendo primero. Exactamente, no lo puede dejar solo ahora. Esos son amigos y no mamadas. Esos son amigos. Bastante mala. O sea, que descanses un ratito, en pocas palabras, que despabiles. A la altura de todo eso. Exacto. También de carga excesiva de trabajo lo va a matar, lo va a agotar. Pero bueno, no es como que nuestros glóbulos rojos tengan esta opción de adelgazanear, ¿verdad? Nuestras células siempre van a estar así, 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 así. Y es bueno, porque imagínense, si los neutrófilos tomaran sus breaks o sus descansos, combatimos con miles de millones de bacterias todo el día, todos nuestros días. Nos enfermaríamos por cualquier cosita. El trabajo es duro. Lo bueno es que tengo un capítulo más de Hatarakusa Ibo Black para disfrutar. Pero chicos, ahorita voy a ir a un examen. Así que saliendo de mi examen, prometo seguir grabando reacciones. Ya que descargué todos los capítulos que tengo atrasados. Todos, absolutamente todos. Y son muchos. Son demasiados. O sea, son más de 20 reacciones las que tengo que sacar a lo largo de estos días. Así que pues bueno. Tengan paciencia, por favor, estoy saliendo de una mala racha, pero al fin ya me estoy acomodando, ya me estoy ajustando a los cambios y prometo a partir de la siguiente semana ya tener un horario tanto en YouTube como en la plataforma morada. Así que los invito a meterse a la comunidad de Discord para que estén al pendiente de los cambios y horarios y qué día se va a estar trayendo qué anime y qué anime. Así que pues bueno. Esto ha sido Hatarakusa Ibo Black. Espero les haya gustado y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Matane. Bueno, los avances y ya, nos vamos. Úlcera en el estómago. Alcoholismo. Úlcera estomacal.
Madres, eso se va a poner feo. Muy feo. Pero bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Mátame.